Amigos, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a F Radio, radio en su red social. Les saludo a Junior Muñiz, estamos en vivo a través de toda la red, todas las redes sociales en vivo. Síguenos, danos like, dale compartir, haz tu comentario, estamos en vivo, no estamos grabados hoy. Hoy estamos en vivo, como casi siempre, aquí en F Radio, radio en tu red social. Vamos inmediatamente a analizar un poco y a comentar un poco los cambios propuestos por la gobernadora en la orden ejecutiva. Esta es la 2020-060, que comienza el sábado 22 y se extiende hasta el 11 de septiembre. Creo que son 21 o 22 días la duración de esta orden ejecutiva que comienza el sábado. Vamos por parte, porque queremos que ustedes... vamos a ir analizando parte por parte el mensaje de la gobernadora, que estuvo creando mucha expectativa durante el día de hoy. El resumen del mensaje de la gobernadora, que como le dije, está vigente hasta el 11 de septiembre. Hay un toque de queda que permanece de 10 de la noche a 5 de la mañana. Ahí está el toque de queda de 10 de la noche a 5 de la mañana. Vamos a ver lo que contiene ese toque de queda de 10 a 5. Los domingos, lockdown, cierre completo, exceptuando 24 horas, de 12 de la medianoche del domingo a 12 de la medianoche de ese mismo día. Esas 24 horas, entre 12 y 12, cierre, lockdown, excepción, alguna cita médica, algún hospital, farmacia, supermercado, gasolinera, o ofrecer algún servicio esencial, o a ir a la iglesia, porque según la misma gobernadora, dice que las iglesias podrán dar sus cultos y misas todos los 7 días de la semana, así que pueden ir a la iglesia los domingos. Venta de alcohol prohibida de lunes a sábado luego de las 7 de la noche y los domingos todo el día, ¿sabe? Todo el día prohibida la venta de alcohol. El patrono debe tomar las medidas de precaución. Se recomienda el trabajo en remoto. Lugares de comida, solo servicarro o comprar para llevar o entrega a su hogar o domicilio. Si tiene un espacio al aire libre, solo capacidad para 25 personas o para 25%. Si el comedor que usted tiene al aire libre tiene capacidad para 100 personas, solamente 25 personas en ese espacio, con 9 pies de distancia entre comensales. Los domingos solo servicarro, carry out y o delivery. Prohibidas las filas de espera para recoger los alimentos. Prohibida la aglomeración de personas en cualquier establecimiento o espacio público, incluyendo las gasolineras. Cierre completo, barra, cafetines con permisos de bebidas alcohólicas, casinos, gimnasios, cines, discotecas, teatros, salas de teatro, salones de actividades, instituciones financieras, solo capacidad de 25%. De haber fila, deben garantizar el distanciamiento y el lavado de manos. Los laundromat o las lavanderías, capacidad solo 25%. Centros de inspección de vehículos operarán de lunes a sábado. Comercio al detalle operará capacidad de 25%. Se prohíben las filas. Los centros comerciales de formato abierto lunes a sábado con capacidad de 25%. Centros comerciales formato cerrado, capacidad de una persona por cada 100 pies cuadrados. Increíble. Una persona por cada 100 pies cuadrados. No se permiten las filas del establecimiento, prohibido el valet parking. Los dealers de autos, lunes a sábado, con capacidad de 25%. Pueden continuar operando los centros de cuidado. Los plomeros, electricistas, mantenimiento de áreas verdes, entre otros, pueden ofrecer servicios usando mascarilla. Funerarias, capacidad 25%. Prohibido el transporte colectivo. Cero transporte colectivo. Escuelas y colegios no pueden dar clases presenciales hasta tanto se entienda que está controlada la pandemia. ¿Sabe? Actividades recreativas, no actividades deportivas, colectivas,
playas o balnearios solo para ejercitarse, caminantes, entre otros. Prohibido ejercicios grupales, deporte hípico, capacidad para 25%. Los eventos religiosos, capacidad 25%. Oficinas administrativas solo operarán de lunes a sábado. Recuerde, el uso de mascarillas es obligatorio. No usar mascarilla, un individuo puede ser 100 pesos o $100. Si un comercio es sorprendido permitiendo a sus clientes entrar sin mascarilla, puede tener una multa de $500. Turistas y otros pueden ser llevados ante un juez, según se desprende de esta nueva orden ejecutiva, señoras y señores. Interesante la orden ejecutiva anunciada por la gobernadora Wanda Vázquez. Como les dije, lo de las iglesias pueden reunirse en culto y misa, pero distanciamiento, 25% de capacidad de la iglesia, los 7 días de la semana. Los 7 días de la semana las iglesias podrán tener sus cultos y llevar a cabo sus actividades. Así que está interesante todo esto. Las ferreterías, no menciona los auto parts y los otros negocios, que no los menciona allí, pero entiendo que están incluidos entre los centros comerciales. Las ventas al detal, me parece que están incluidos los auto parts en esto de las tiendas o los negocios de ventas al detal, están incluidos los auto parts. Así que, señoras y señores, los bancos, 25%, no puede haber fila. De haber fila, deben garantizar el distanciamiento físico y el lavado de manos. Todo esto sea por la higiene de los que entren a los bancos, etcétera. Esto es lo que está pasando, señoras y señores, en cuanto a la orden ejecutiva anunciada hoy por la primera ejecutiva del país, Wanda Vázquez Garcet. Interesante por demás. Gracias a nuestros amigos comerciantes, auspiciadores, y por favor, síganos en nuestras redes sociales, F Radio o Junior Muñiz Radio. Es un placer siempre trabajar para ustedes. Gracias. Panadería, repostería y cafetería Café Bakery. Efectos de colmado, dulces de repostería y pan caliente, sándwiches, almuerzos, desayunos. Café Bakery, abierto todos los días de 4:30 a.m. a 11 p.m. 856-8269, 856-5785. Negocio El Desvío 1 y El Desvío Número 2. El Desvío 1, detrás de Ñato Ramírez en Yauco. Y el 2, carretera 116, cerveza, picadera, ambiente familiar. Desvío 1 y Desvío 2, 856-2215. El mantenimiento de su carro en buenas manos. M&M Auto Service. Mantenimiento, gomas, inspección. Te venden el marbete. Mecánica liviana. Todo para tu carro. M&M Auto Service. Calle Comercio Final, Yauco. 267-3136. Gemelos Auto Part. El auto part que hacía falta en Yauco. Piezas japonesas, americanas y coreanas. Gemelos Auto Part, la pieza que no tenemos se la conseguimos en 24 horas garantizado. Gemelos Auto Part, a un costado del restaurante de comida china en 4 calles Yauco, 913-0000.